Y para cerrar el acto vamos a escuchar al presidente del jurado, don José Peris Lacasa. Señoras, señores, es difícil hablarles porque hemos vivido unos días no importantes para Alcañiz o para Aragón, sino para toda España. La idea de la Asociación Cabrante para la Cultura, la Juventud y la colaboración del Conservatorio Superior y con la presencia de la alcaldesa entre nosotros en la inauguración y en la clausura, basta decir que la ciudad, con ustedes y con la alcaldesa que representa a los que no están también, pues tenemos que dar las gracias a todos, la acogida que da Alcañiz y que ha dado a la llegada y la organización y con el conservatorio y la asociación que he citado, pues ha sido un éxito, pero no sería bastante sin los concursantes. Saben que hemos tenido 8 autonomías. Hemos tenido Aragón, Andalucía, Baleares, Cataluña, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana, Madrid y País Vasco. La mitad de España ha estado representada con jóvenes de una categoría que nos han puesto en dificultades a veces al jurado. Además, algunos de ustedes lo han podido comprobar porque han estado aquí en la sala, estaba bastante bien durante las pruebas y ahora mismo me hubiera gustado, pero ya es tarde, le decía a Nuria que lo bonito hubiera sido pues que hubieran tocado el preámetro, supongo, en la ocasión que sea más propicia para que vean lo que ha supuesto esto. Lo que ha supuesto es un paso adelante en nuestra juventud en la cual hay que confiar. En este mundo del arte y de la educación de los sentimientos y de la práctica de todo lo espiritual, el adulto ya está como está. Pero tenemos que esperar mucho de una juventud que les puedo asegurar que yo estoy asombrado de lo que promete. Dominan los instrumentos como gente del doble de edad, es decir, la técnica, el oficio. Falta experiencia y quizás lo que uno llama en la música, llamamos estilo. Es decir, algunos secretos que los tendrán muy pronto a no tardar. Yo creo que ha sido un éxito. Yo felicito a todos los que han colaborado en esta empresa que hoy se clausura, porque pocas ciudades de España lo tienen. Yo he estado muchos años de profesor en la Comunidad Valenciana y me puedo confundir, pero no, Alcañiz viene ya a situarse en una línea que se hablará muy pronto en la atención a la juventud y a las promesas, como dice la convocatoria, del talento de nuestros jóvenes. Es bueno lo de Alcañiz, como sería Caspe, sería Maella, otra ciudad. Aragón ha sido muy importante en la historia en general y de la música también. Nosotros tuvimos los mejores organistas, precisamente en los reinos de Aragón. Llevamos técnicas a Italia en el siglo XVI. Y ahí tienen ustedes a Gaspar Sanz, a Aguilera de Heredia, hay un sinfín de nombres que están en primer plano. Es decir, es como si volviéramos
a empezar con dando posibilidades a todos los talentos de España jóvenes, pero ojo, también y en primer lugar no desatender nuestros talentos, que los hay y que los habrá. Es una cosa histórica, inevitable, que el aragonés sea muy creador, como ha sido Goya, como este Pablo Gargallo en mi pueblo, y fíjense la Sender, que estuvo aquí, que no sé si de ayudante de farmacia, algo así, conozco de la historia, alguna farmacia de Alcañiz. Y hoy tenemos a Alcalá en Nueva York, a Ángel, que se crió aquí, aunque es de Andorra. Es decir, esto no va a acabar, pero Alcañiz ha sentado una base, un principio que va a dar muchos frutos si continúa y si podemos hacerlo continuar. Pero esto tendría que ir unido a que de los 6 o 7 conservatorios profesionales que tiene Aragón, este fuera el mejor, que no es difícil. Este debe de ser un conservatorio superior de el Bajo Aragón con su capital, que sería Alcañiz, su capital cultural o su capital musical. Da suficiente número de interesados por venir aquí y creo que esto es lo que tenemos que perseguir. El concurso es muy importante y no es solo para los que han venido. Ha venido bastante gente que ha llenado la sala o a media sala, pero han seguido con interés lo que estaba pasando aquí. Y ahora, como ha dicho ya nuestro presentador en algún momento, es evidente que cuando los concursantes reúnen tan grandes cualidades, es muy difícil para el jurado, muy difícil. Aquí ha tocado gente, ya lo he dicho al principio, de maravilla, ¿no? Hemos tenido dificultades serias para dar los premios. Yo diría que quizás se podían haber dado, sería bonito dar más premios, porque si toca la gente tan bien, pero ponen trance difícil al jurado. Pero además han elegido obras y esto da cultura a una ciudad. Es decir, cuando la ciudad lo asuma, se dé cuenta y además se den conciertos y los premiados vengan a tocar aquí, pues tengan en cuenta que han hecho un mostruario de los autores más importantes de la historia de la música. Han traído obras de Bach, han tenido obras de Haydn, de Boccherini, ha sido un mostruario de lo que podría de ser pues prácticamente el ABC de una cultura musical de la sociedad. Esto es lo que ha pasado. Y esto no debería quedar así, sino que la asociación que lo ha hecho y que Cabriante y el conservatorio, el ayuntamiento, todos unidos, pues a ver, y que las autoridades, yo espero que si esto se hace un informe bien hecho de lo que ha ocurrido, pues también se puede recibir otro tipo de ayudas y debería y debe de todas formas de continuar. Yo quisiera decir a última hora que no conocía la historia de Jaime, al cual se ha dedicado por Vicente y por Paz. Han hecho un esfuerzo esta asociación para llevar adelante, porque era un prodigio de inteligencia y muy, muy apto para la música. Yo espero que Jaime esté contento, supongo desde el cielo, y piense también que lo que hemos hecho ha sido un recuerdo a este niño que prometía tanto. Bueno, pues nada más. Alcaldesa de Alcañiz.
Pues en nombre de la ciudad de Alcañiz, nuestra felicitación a los premiados, pero sobre todo a los participantes por el alto nivel. Ha sido un lujo poder contar este fin de semana con este concurso aquí en nuestra ciudad. Nuestra felicitación también a la organización, a la Asociación Cabriante, al Conservatorio de Alcañiz, conservatorio que muy prontito podrá tener su sede nueva en pleno funcionamiento y que, como dice el maestro, se convertirá, como ya lo está haciendo, pero se convertirá todavía más en dinamizador y en, bueno, frente defensora de la música en todo el Bajo Aragón. Y en esa idea y con ese convencimiento, muchas gracias a todos, muchas gracias por estar aquí y esperamos encontrarnos de nuevo en el segundo concurso de violonchelo para Jóvenes Promesas el próximo año. Así que muchas gracias. Este año, como decía la alcaldesa, esperamos vernos aquí en una próxima edición. Muchas gracias a todos ustedes por su asistencia y muy buenas tardes.